Héctor. Con la mano gorda. ¿Dónde está? ¡Eulara! ¡Eulara! No, no, no. ¡Eulara! ¡Eulara! No, no, no. Es Fernando. Fernando es Fernando. No. Calabrita. No. Ay, ay, ay. Un jugador profesional. No. Quizás sí. ¡Don Francisco! ¡Don Francisco! ¡El que limpia la basura! ¡El que limpia la basura! ¡Polaco! Rafa. ¿Pero quién es? Alexis Sánchez. Fuyú, Gonzalo Fuyú. Gonzalo Fuyú. Gonzalo Fuyú. Mucha, tampoco es. Dante Poli. No, él nunca estaría porque es muy enojón. Borgi, Borgi. Claudio Borgi. Martín Choto. Mira, es pelado, es pelado. Es pelado por la frente. Espera. Se corta el pelo ahí. Es pelado. Ya, pues muéstrate. No, pues si lo sí la vi tampoco está tan. ¿Dónde está? Es un gato. ¿Quién será? Es un gato. Un gato que se vistió de humano. Mi gato, mi gato. ¿Esa cuestión? No sé quién es. ¿Quién es? Pero. ¿Quién es? No les conocía ni siquiera su estudio nuevo. Me invitaron hoy día acá a disfrutar las fiestas patrias con ustedes. Bichiwi. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bacán. ¿Qué pasa, Sepu? ¿Todo bien? Sí. ¿Y por qué están tan tristes? ¿Qué les pasa? Cosas de la vida. ¿No querían que yo estuviera acá? No, sí, sí. Sí, sí. Ah, les traje chocolates. Sí. Sí. Les traje pizzas. Sí. Ahora si me quieren. Empanada. Sí. Empanada. Sí. Les traje anticucho. Sí. Les traje una parrilla. Vamos a hacer un asado. Sí. Y les traje un juego sorpresa que más ratito van a disfrutar. Más ratito. ¿Cuántos minutos? Ay, Agustín, yo creo que en 4 minutos. Prepárate. Prepárate. Bueno. Vengo a reemplazar a los tíos que habitualmente hacen Fox Radio Kids, ¿sí? Sí, vi. Así que los voy a acompañar este programa y el próximo. ¡Sí! ¡Sí! Espero que se porten bien, que me traten bien, porque si lo hago mal, me van a despedir. ¡No! Así de simple. Así de simple. Así es que somos cómplices, ¿ya? Ok. Muy bien. ¿Cómo estamos, Mauri? Bien. ¿Raimundo? Bien. Ignacio, ¿cómo estamos? Bien. Ignacio está. ¿Qué le pasó? ¿Quién? Lo dejó la polona. ¿Algún problema tenemos? ¿Qué pasó? Sospechoso. Nada, porque andamos tristes por el campeonato. ¿Qué te pasó? No. Cuéntame. El equipo perdió. Yo ando triste porque todavía no llega el 18. ¡Ah! Sí, va el copete, falta. No nos queda nada. Hoy día estamos sábado, estamos en la previa del 18. Todavía no llega. Bueno, queda poquitito. Ya me vas a contar por qué estás triste, ¿ya? Ya estamos. Carlito, ¿cómo estás? Yo feliz con tenerte, conductor. ¡Oh, qué amoroso! Sí. Bien, muy bien. Martina, un gusto conocerte. Eres muy linda. ¿Estás contenta? ¿Estás sí. bien? Sí, muy bien. Estoy bien. Muy bien, Bichiwi. ¿Bien? Ahí con las pulgas parece más o menos. ¡Ya! Oye, ¿pero esto qué es lo que es? ¿Un programa deportivo o un programa donde se sacan las relaciones personales? No, este es un ajedrez. No, ¿estamos bien? Sí. Ya, muy bien. ¿Agu, todo bien? Estoy bien. Estoy muy gudazo. Mejor que Fernando. ¿Muy qué? Gudazo. Gudazo. ¿Qué significa gudazo? Good, pero más bacán. Good, pero más bacán. Ya, bueno, muy bueno, bien. Bueno. Tommy, ¿cómo andamos? ¿La vida bien? Bien, bien. ¿Todo bien? Unión. ¿Sepu? Sí, todo bien. ¿Puntero derecho? Sí, vamos. Muy bien, unión, Sepu. ¿Quieren saber qué es lo que hay hoy día? ¿Qué materiales tenemos? Ya, sí. Vamos a decir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y ustedes dicen los titulares. 1, 2, 3. ¡Los titulares! Hoy en Fox Sports Radio Kids. Analizaremos lo que dejó la sexta fecha del torneo de transición. ¿Quién ha respondido con el cartel de figura, Pinigol o el mago Valdivia? En nuestra misión Kids, Carlitos logró entrevistar al jugador de Audax Italiano, Matías Campos Toro. En nuestra sección Key Experience, logramos vivir la experiencia de un circo ideal para el 18. Revisaremos los mejores Instagram de los jugadores. Todo esto y mucho más en Fox Sports Radio Kids. Muy bien, con buena onda, buena energía. Hoy día lo vamos a pasar excelente. Tenemos que ir a una pausa, pero les voy a mostrar la sorpresa que les traje. Sí, ya. Espérenme que me voy a esconder. No. ¿Qué? No. ¡No se vaya, no!
¿Qué es eso? Un pedazo de típico chileno. ¿Ya? ¿Se atreven a un desafío? Hacemos la pausa y los niños van a transformarse en un guaso chileno de verdad. Porque en Boque aquí vamos a jugar. Vamos y volvemos. Ponte el gorro, pues. ¡Ah, muy bien! ¿Que me ponga qué? Uy, uy. Gorro, ¡ay, ay, 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 ay! Aquí me trajeron mi gorrito de guaso. ¿Cómo me veo? Muy bien. Veo? Bien. Martina, póngase como una guasita linda, ¿ven? ¿Ven? Les quedan muy bien los gorritos a todos, se ven preciosos. No acepto la Martina. No sé, ¿seré yo saco la Martina? Queda muy lindo. Ya, amigos míos, hablemos de fútbol. Vamos a hablar... Uy, yo sí que me veo feo. Como que los fonos me hacen feo. Paso muy orejón. ¿Sí? Muy feo. Me lo voy a dejar acá. Bueno. Vamos a hablar de Valdivia o Pinilla, los dos jugadores, grandes refuerzos que llegaron al fútbol chileno, y vamos a ver cuál está mejor hoy día. Respuesta corta. Solo el nombre. ¿Ya? Mauricio. Valdivia. Raimundo. Pinilla. Ignacio. Valdivia. Carlitos. Valdivia. Martina. Valdivia. Bichiwi. Valdivia. Agustín. Valdivia. Tomás. Yo creo que los dos han rendido bien en su equipo. Pero uno de los dos. Yo le pongo Pinilla. Ok. Sepu. Valdivia. Valdivia. Vamos a ver la nota. Hay como mil votos. Respecto a quién está mejor. Si es Valdivia, si es Pinilla. Y después nuestros verdaderos especialistas. Porque estos son los especialistas. No los del Fox Radio. No, no. Esos son fomes, son viejos, antiguos. Son muy aburridos. Ustedes son los de verdad. Ustedes son los de verdad. Vamos. Vemos la nota y yo la analizan acá en Fox Radio. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Chon! Esta sí que es pelea. ¿Quién ha sido el mejor en el campeonato? Desde que llegó de Italia, Pinigel no ha mostrado gran juego. Pero pucha, ¿qué ha hecho goles? Eso es lo que le faltaba a los azules. En el fin de semana, Mauricio marcó dos golazos salvando a Hoyos del debacle. Veamos, ¿qué dijo el delantero del partido? Realmente hemos tenido inicios de partido un poco negativos, tendremos que trabajar en eso. Pero un tema grupal, creo que todos de repente hemos entrado un poquito dormidos y tenemos que trabajar en esa parte. Pero lo importante, como te decía, una buena reacción después de haber perdido el clásico. Tuvimos una buena fase de Copa Chile, en la cual pasamos sin problemas. Creo que estamos más vivos que nunca y vamos a pelear los dos frentes al máximo. Por otro lado, el mago de su regreso del Medio Oriente ha mostrado un buen nivel con sus destacados partidos. Además, hay que contar su participación en la selección chilena. Aunque no ha sido de la mejor. Por lo menos mostró algo de fútbol y, sobre todo, muchas ganas. Ahora, ¿quién ha demostrado más? ¿A quién ha sido el mejor determinante en el torneo? ¿Será que Pizzi volverá a llamar a los goles de Pinilla? Esto y mucho más lo discutiremos con los niños de Fox Sports Radio Kids. Muy lindo, muy lindo. Me dejaron esta pelota. ¿Para qué es? Para el que tiene que hablar. ¿Ustedes son tan desordenados que tengo que pasarles una pelota? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Somos niños. Sí. Ya, bueno, en este programa va a partir Martina. ¿Cómo estamos? ¿Listos? Muy bien, toma Martina. ¿Valdivia o Pinilla? ¿Con cuál te quedas y por qué? Valdivia. ¿Ya? ¿Qué? Porque encuentro que hace más y que contribuye más al juego. Y Pinilla en realidad está ahí solamente para patear el gol. Y Valdivia está como para correr la mitad de cancha y hacer la mitad del trabajo. O sea, tú dices que Valdivia es el conductor, es que conduce el equipo, sí, y Pinilla es el que termina la jugada. Sí. Ok, argumento de la Martina. ¿Quién quieres que hable? Yo. Porque tú vas a decidir. Tira la pelota. Martina, no te sientas presionada. Martina. Tira la pelota. ¿Con quién? Martina. Yo soy la persona más caballerosa. Te vamos a dar 5.000 pesos. Agustín León, vamos. Concentrado. Pinilla, Valdivia, ¿y por qué? Valdivia. ¿Por qué? Yo encuentro que ha hecho más, tapiz y lo llama de la selección por cómo ha hecho más o es mejor que Valdivia. Yeah. No, que Pinilla, no, que es mejor que él mismo. Ajá. Y
Se me fue loco. A ver, no, no, sí, es muy fácil. ¿Te gusta más Valdivia o Pinilla? Sí, pero que iba a decir otra cosa que... Ah, bueno, pero respóndeme, a ver, ¿Valdivia o Pinilla? Valdivia, ya. Ahora ya me acordé. Ya, a ver. ¿Por qué? No sé. Porque maneja más la pelota, porque lo llamó Pizzi a la selección. Sí. ¿Por eso? Ay, ¿qué podría hacer? Ajá. ¿Por eso te gusta más? Ya, se la tiro. Al se que la tú doy. Quieras. No. Al que tú quieras. Yo. No. Ya. Oh, vamos, por fin. Ya, Mauri, tu turno, puntero izquierdo. Uf, Valdivia, 100% porque es un bonito juego. Hace, forma las triangulaciones. Hace, él hace solamente el juego. Pero él, si dijiste él Pinilla, dijo Valdivia. No, dije Pinilla, dije Valdivia. Dijo, fue Raimundo. El que tiene el balón domina. Y en este caso lo tiene Mauricio hablando de Valdivia. Ay, me gusta mucho. Él es el que hace el fútbol. Él es el que mueve la pelota. Él es el que hace las triangulaciones. Él es el que hace el partido. Okay. Eso lo tengo que decir todo. Ok, muy bien. ¿A quién le toca? Pero antes me tienen que pagar 5,000 pesos. No, pero Mauri. Ya, bueno, Carlito. Dijo Carlito. O sea, esto es plata de por medio. Sí, démosle un tiempo a Agustín para que termine su idea. A ver, ya, ¿te acordaste de qué? De ya, de Valdivia. No, ahora sí. Dijo Carlito. Ya, filo. ¿A quién le toca? No, ya, ahora ya. ¿Ya? Ya. Sin bote, sin bote. Le cojo porque... No le dais bote. No le dais bote. Es muy bueno y yo encuentro que ha hecho más que Pinilla. Igual Pinilla llegó más después que... Después que Valdivia. Sí. Ok, y Valdivia, aunque no sea, no haya hecho goles, da para asistencia buenísima o crea jugadas que casi son goles. Ok, eso. Muy bien, ahí está. Cerramos la idea. Vamos, muy bien, Agustín. Por fin. Ya, le toca a Carlito. Carlito, ¿me la crees después a mí? Yo me quedo con Valdivia porque Valdivia ha rendido siempre por Colo Colo. Apenas cuando volvió empezó a dar buenos pases. Cada partido muestra su juego, hace lujos, da muy buenos pases, tira al arco, hace goles. Y yo creo que últimamente ha estado mejor que Pinilla. Valdivia últimamente ha estado mejorando. Al principio no metió goles, después del clásico empezó a meter goles. Pero en general yo creo que a Pinilla aún se le puede sacar un poco más de jugo. A Valdivia desde que entró se le está sacando el 100%. Ajá. O sea, Valdivia luce más que Pinilla. ¿Tú crees que a Pinilla se le puede exprimir un poco sí, más? Por ahora sí, pero a Pinilla si se le exprime un poco más, esto va a estar muy igualado. Ok, ok, muy bien. Carlito, por favor. ¿Qué nos falta? Ya, Bichigüe. Ya. Yo quería... ¿Me gustó eso? ¿Cómo es? Dab. Ya, todo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dab. Ya. Yo quería decir que en realidad para mí el mejor es Valdivia. ¿Por qué? Ya. Porque Valdivia es el creador. En cambio, Pinilla tiene que esperar a que le pasen la pelota para que él meta el gol. No, te estoy copiando porque yo ya me lo sabía. Pero igual, Pinilla, igual como que con los goles, él ha llegado al nivel de Valdivia. Por ejemplo, Valdivia llegó y empezó a dejar así el tremendo, así, lo mejor del mundo. Gran figura. Sí. Y Pinilla llegó como que... Hola, soy un delantero más. Sí, llegó también. O sea, así, igual, así no tanto. Vino con gel, eso sí, vino con gel. Vino con gel. Se guarda. Pero después, cuando metió el gol del Superclásico, Pinilla renació. Así que yo creo que ahí... Valdivia lo pasa más solamente porque no llegó tan así, tan fuerte. Ok, sí. ¿Quién habla ahora, Vicente? Yo llevo más tiempo esperando. ¿Quién? Ya, Raimundo. Hay tiempo para todo, no se urjan. Ya, Raimundo, dale. Ya. Voy a ser el primero en decir Pinilla. Ya. Va a temblar. Hay cosas como positivas para ambos lados. Por ejemplo, encuentro que Pinilla llegó, o sea, Valdivia llegó desde un principio dejando, jugando con buen nivel y jugando como sabe jugar. Pero Pinilla, últimamente o en los últimos partidos, creo que ha sido más que Valdivia. Valdivia con los problemas de la amarilla, ahora el problema que tuvo con los árbitros. Pero en general, encuentro que Pinilla cabe mejor en el equipo. ¿Por qué? Porque Valdivia simplemente tiene su talento. Pero viendo dentro del equipo, Pinilla ha entrado mejor porque lo que le faltaba a la U era un poco el gol. En los primeros partidos se veía un poco... como desconcertado con el equipo, no entraba muy bien, pero últimamente el equipo empezó a jugar un poco más para él y eso creo que ayudó más a la U. Muy bien. Le ayudó a convertir goles a Finiquita. Exacto. O sea, es más importante Pinilla que Valdivia en el equipo. Ya, mí. Muy bien. Terry Mundo, ¿a quién eliges? Yo... al fin. Ay, desesperado, Tommy. Yo creo que los dos han rendido lo suficiente en su equipo. Valdivia ha hecho como 5 asistencias y un gol, que es lo que tiene que hacer, y Pinilla en los últimos 3 partidos ha hecho 5 goles. Entonces yo creo que los dos han hecho lo suficiente, además con lo que Valdivia
ha estado con ese, lo mismo del problema eso de los árbitros, que habla todo el día con el árbitro. Yo creo que los dos han rendido lo suficiente en este equipo. Ya, los dos están bien. ¿Sí? Los dos buena nota. Sí. Me parece muy correcto. Nos queda Ignacio y Sepu. Elige. ¿Para dónde vamos? ¡Ay, qué decisión! Yo encuentro que, yo creo que ahora, viéndolo en este punto de vista, yo creo que Valdivia. Porque yo me quedaría con Valdivia, porque principalmente ahora en el torneo se necesitan jugadores que hagan buenos pases, que tengan técnica en los pies. Algo que muchas veces falta ahora. Pero yo creo que viendo para torneos internacionales, yo creo que sería mejor Pinilla. Porque lo que le ha faltado a los equipos de ahora, que es como un poco el gol. Por ejemplo, a Católica le falta un 9. Por ejemplo, el tanque Silva no puede dar abasto. Para nada. Colo Colo tal vez tenga Paredes, que yo creo que es bueno, pero por ejemplo Iquique, la Copa Libertadores tampoco jugó. Y cosas así, varios equipos de que son más chicos también le falta mucho el gol. Notable, muy ¿y bien. La altura? ¿Nos falta Ignacio? Venemos una cueva. Yo elegí a Valdivia, porque Valdivia viene de otro mundo, viene de jugar con otros jugadores, viene de equipos de Europa, de afuera. Viene de Emiratos Árabes. Y él conoce, sí. No, y conoce a hartos jugadores y sabe jugar con la, tener la pelota en el pie y como conocía las canchas porque cuando él estaba antes en el Colo Colo y Pinilla también. Sí. Uy, pero que me dé el dato de la pero escúchense que Ignacio termina su argumento. También ayuda mucho al Colo Colo y complementa mucho al equipo porque da muchos pases para el gol, que era lo que también hace buena dupla con Paredes y Valdés y Javarito. Ahí se dan unos pases tremendos y hacen lo. Esos tres funcionan bien. Sí. Valdés, Valdivia, Paredes en Colo Colo. ¿Saben qué? Estoy sorprendido de ustedes y les voy a dar un aplauso. Me encantaron sus análisis. De verdad. Sí, muchas gracias. Súper bien. ¿Y sabes qué? Que son distintos. Hablan del juego aéreo, de la tenencia de la pelota, de cuál es más importante en el otro, cuál es más importante en cada equipo. Los felicito, me encantaron. Muy bien. De verdad, un 7. Te vamos a poner la nota aquí después. Les quiero mostrar una imagen. A ver. Yo no sé si es buena o es mala. Play, querido director, a ver qué sale. ¡Ay, Dios mío! Yo aquí me muero. Aquí empiezo a sufrir. Aquí empiezo a ponerme triste. En vez de haber estado haciendo este programa, clasificados para el Mundial, con fiesta, con alegría, estamos ahí en el sexto lugar. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sienten ustedes cuando ven esto? Amargura, enojo. No, pero Chile siempre en los campeonatos que son así como para clasificar, siempre queda como de los sextos. Ya, pero acá tenemos que estar entre los cuatro. A ver, pregunta rápida. Martina, ¿llega al Mundial Chile? Yo creo que con dificultad, pero sí. Con dificultad, sí. ¿Carlos? Lo veo muy difícil, pero con optimismo yo creo que se logra. ¿Crees que sí? ¿Ignacio? Está súper difícil porque como hay que hartos equipos tienen que, no sé, un equipo tiene que empatar, el otro tiene que perder, entonces hay hartas cosas que tienen que pasar para que Chile pueda clasificar. Ajá. ¿Raimundo? Que la verdad... ¿Cómo jugó la última fecha Chile? Para mí no clasifica. O sea, si jugamos, como se dice. Sí, en eso coincidimos todos. Estamos acá como panelistas, no como hinchas. Todos coincidimos. Espérame, para ir en orden, porque acá nos hemos necesitado ahora, pero se han portado muy bien. ¿Mauri? Yo tengo tristeza, amargura, enojo, pero yo creo que Chile va a ir al Mundial. Pero si antes, en el partido este siguiente... Tiene que meter a Valdivia. Si no mete a Valdivia, yo creo que estamos fuera del mundo. Tú partes con Valdivia y con Valdivia más chances, sí, más posibilidades. Porque él siempre hace el juego. Ajá. ¿Sepu? Yo creo que viendo como panelista y viendo el último resultado, yo creo que no. No llegamos al mundial. Me perdonan todos, pero en verdad yo creo que no. Es una visión objetiva. Sí, porque principalmente, si no podemos ganar acá contra un equipo como Paraguay, no podemos hacer ningún punto de estos 6, ir allá a empatar allá a Brasil... Contra Brasil, que está invicto, hace 9 partidos, creo, por ahí. De puntero también. Sí. De puntero. Y no, tenemos... Brasil preferiría nunca no ha perdido por clasificatorias en su casa. Nunca. Nunca. O sea, si nosotros no le sacamos un buen resultado a Ecuador, imagínate, tenés que ir a ganarle a Brasil con la presión. Y todos los resultados que se los tienen que poner. No, claro. Porque mira, a 2 puntos tenemos a Paraguay. A 3 puntos tenemos a Ecuador. Sí. Arriba tenemos a Argentina con 1 punto. O sea... Imagínate que gana Paraguay, ganan todo eso, Perú también. ¿Chile no depende de Chile hoy? No, depende de Chile, depende de lo demás. Ajá, ¿Tomás? Que esto es mucho de, ay, si Argentina gana 9-0 y Perú pierde y empata y no sé qué.
Entonces, como hincha de corazón, pienso que Chile va a clasificar con mucha bien. Pero con la calculadora en la mano, no, no. O sea, volvimos a la calculadora, Agustín, porque sí, antes ustedes estaban acostumbrados, son una generación súper ganadora. Sí, Chile sí, no, pero no. El 2010 también. Exacto, no, para mí, pero no. Pero después del 98 hacia adelante, ustedes fueron una generación de éxitos, de tenía triunfos. Que acabar el mundial, Chile llega al mundial, Agustín, ¿o no? Sí. ¿Ya? Hay que pensar con optimismo, como dijo Carlito. Y con entusiasmo que vamos a ganar. Y yo creo porque estaban ahí jugando mal, porque le faltaba un 18, un copetín, un copete. ¡Un cop! Una chela. Como en el 18 había que celebrar. Uy, o sea, si hubieran jugado el 18, Chile gana. Eso. Vicente, ¿llegamos o no llegamos? Di que sí. Llegamos, obviamente. Llegamos. Vamos a llegar. Porque llegamos. Primero hay que ser optimista. Sí. Los jugadores se tienen que dejar de pensar en esas tonteras. Alexis, no estoy diciendo que se tiene que dejar de pensar en la Maite. Ajá. De hecho, es mucho mejor que se piense en la Maite, porque puede estar concentrado. Como la otra vez dije, basta de ser concentrado. Quiero meter un gol por la Maite. No sé. Eso. Yo creo que vamos a llegar. Difícil, pero se va a llegar. Porque Argentina están pasando cosas en Argentina que nunca han pasado. Ajá. Venezuela le hizo un partidazo a Argentina. Sí. El portero de 19 años. No, es muy increíble, bueno. También que Venezuela para el próximo año. Increíble. Para Qatar pueden clasificar también. ¿Te pasé mi remolino o lo desarmaste? Ah, no, es que el abuelo. Es que está, mira, mira. No, es que está desarmado. Está desarmado. Lindo. ¿Pero qué es eso? Hay un panelista que falta. Uy. ¿Dónde está Marcelito? ¡No! ¿Dónde está? ¿Por qué no? A mí me dijeron que renunció. Es que lo tuvimos que echar porque se enojaba mucho con nosotros. No, lo echan de menos, lo echan de menos. Lo echamos de menos, Marcelito. Estamos todos los teniendo la maleta. Él los quiere tanto, Marcelito, a la gente y a todos ustedes que cariñosamente mandó un saludo. Yo no tengo idea dónde está. Yo no, yo tampoco. Pero lo vamos a descubrir. A ver, a ver, a ver. Primer museo restaurant de Chile, el Bajo Marquesina. Mientras que yo estoy de vacaciones, también tengo que trabajar, ¿no es cierto? Así que, ¿quieren ir a conocerlo? Entonces vamos. ¡Hola, papá! ¡Buena, Marcelo! Oye, ¿esto es un restaurante? Sí. Restaurante museo, ¿no es cierto? O museo, restaurante, como usted quiera. Claro, sí, es lo mismo. Ya, ¿y cómo naciste? Pasa, pasa, yo te voy. Y vamos, ¿cómo se te ocurrió esta genial idea? Mira, Bajo Marquesina es puro amor por el fútbol. Y este amor por el fútbol es familiar. ¿Ya? Acá nosotros somos una familia que muy chiquitito nos criamos yendo al estadio. Oye, Pablo, me di cuenta de que tienes réplicas de algunas copas. ¿Cómo las conseguiste? Tenemos algunos trofeos, la réplica exacta de la Copa Libertadores, de la Copa de Campeones de Europa, de la Copa Intercontinental, la Copa Sudamericana, la Copa Jules Rimet, la Copa del Mundo. Pablo, ¿me podrías mostrar las camisetas y todo lo que tenía en este museo? Por supuesto. Restaurante también. Oye, ¿y eso qué es? Estas son dos vitrinas donde mostramos básicamente lo que es la historia de las copas del mundo. ¿Qué tienes estas cosas aquí? ¿De qué equipo es? Porque esta es una vitrina dedicada a la Copa Libertadores y además de la réplica del trofeo, está la camiseta y una bandera del primer campeón de la Copa Libertadores, que es Peñarol de Montevideo. No, pero ¿qué tenéis acá para comer? Comiendo un sándwich Almirante, que es el mejor equipo de la región. Entonces, la grabación se va a terminar ahora. Y yo voy a poder comer tranquilo. Y gracias por la invitación. Que le vaya bien. Gracias a ti, Marcelo. Porque la estaba haciendo súper bien. Yo quería comer. Chico, está ahí envidioso. Yo quería comer. ¿Les dio hambre? No, no, sí, dio hambre. Yo le quería hacer
doble. Le quería mandar un saludo porque qué bien que la estoy pasando bien allá. ¿En dónde queda más abajo, Marquesina? El Coyhaique, Coyhaique. Coyhaique. Para que la pases bien y tráete un sándwich para todos. Ah, muy bien. ¿No te bastó con la pizza que te traje hoy día de regalo? ¿No te gustó la pizza? Ya, vamos a tener que ir un corte, pero quiero un candidato, uno. Uno, ¿quién se atreve? Todos tienen ganas, ¿ah? Todos tienen ganas. Campeonato, campeonato. La pausa y venimos con el campeonato de Emboque acá en Fox Radio. Estamos esperando hace rato. En esta fonda que tenemos en el Fox Radio Kit, no podían faltar los juegos chilenos. ¿Cómo iban a dejar estos niños sin jugar al Emboque? Estos niños que se criaron con el PlayStation, con tanta tecnología. Bueno, hoy el tío que es un poquito más viejo les trajo un regalo, el Emboque. Usted se va a acordar. O los papás que están acá también se van a acordar del Emboque, ¿no? ¿Se acuerdan del Emboque? Bueno. Vamos a ir 2 y 2. ¿Usted también se acuerda del Emboque? Ok, muy bien. Nuestros candidatos son Martina y Bichiwi. Una oportunidad cada uno. ¿Prefieres que parta Bichiwi? Sí. No, ya, pero no arreglemos el juego. Ah, es un caballero. Martina, ¿estás dispuesta? ¿No? Bichiwi. ¿Martina? No. ¿Bichiwi? ¿Martina? Bichiwi. Ya, Martina. No, Bichiwi. Es rápido, uno. Tiene que ser rápido, vamos. Una oportunidad cada uno. Peleando. ¡Eso! Casi, a su puesto, campeón, vamos. Estíralo bien, Martina. Ahí. Ya lo levanta en esa misma posición. No, solo la posición. Vamos. ¡Ay, casi, Marti! Muy bien. Muy bien, quiero 2 más. 2 valientes más que vengan. No sé quiénes serán, pero 2 valientes más ¿Así de valiente, Agustín? Ya, Agustín y Charlie. ¿Quién quiere primero? ¿Quién quiere primero? Tú. ¿Quién quiere primero? Tú. Cachipún, 1, 2, 3. Ya, ganó Charlie. Parte Agustín. Ya. Derecho, así. Concéntrate. ¡Ahí está! ¡Ay! Bien, perrín, a su puesto. Ya, Charlie, vamos. Concéntrate. ¡Ay! Ya, muy bien. Después ustedes. Quédate con ganas. ¿Al tiro director o no? Vamos, Tommy. Estirado, estiradito. Ahí, ya Tommy, dale. ¡Uy, casi Tommy! Muy bien. Ya Nacho. ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logró! ¡Mira la pantalla! ¡Lo lograste! ¡Muy bien! Ya, ¿quién viene? ¿Quién viene? Ya Raimundo, vamos. Tranquilo. Ahí. Le pegaron su puñal. ¡Ahí está! ¡Oh! Bien, Raimundo. Ya, Santi. Espérame. Páralo un poco más eso. Ahí. Ya, Santi. ¡Uy, casi! Mauri, venga. Ya, venga. Vamos a... El hongo. Vamos, ya. Ahora. Tranquilo. Concéntrate, Pero... ¡Felicitaciones! ¿Otra oportunidad? ¡Ya! ¡Ya! ¡Le dieron otra oportunidad a su propio amigo! ¡Ya, pero hazme caso! Déjalo ahí parado y ahí parado. ¿Por qué tiene que...? ¡Oh, ya! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya! ¿Quieres conducir el programa? ¡Oye, no! ¡Muy bien! ¡Sepu, falta la misión Kid! Me contaron que hay una misión Kid. Sí, falta. ¿Quién la hizo? ¿Dónde fuiste, Carlos? Cuéntame. Fui al estadio municipal de la Florida a entrevistar a... ¿A quién? ¿Lo vemos? ¿Está muy bueno? Sí. Entonces, la misión Kids hoy con Carlos Kruger. Estamos aquí en el Estadio Bicentenario de la Florida para una nueva misión Kids. Entrevistar a Matías Campos Toro. ¿Aquí está Matías Campos Toro? ¿Te puedo entrevistar? No lo contestan. ¿Han visto a Matías Campos Toro? No lo he visto. ¿Tú? Tampoco. ¿Me ayudan a encontrarlo? Vamos a buscarlo.
Gracias, Matías, por recibir a Fox Sports Radio Kids. Gracias, Carlitos. ¿Por qué te dicen pirata? El pirata lo inventó mi señora, porque a mí me gustaba la película de Jack Sparrow, Piratas del Caribe. Y yo no tenía celebración. Entonces, un día así, fuimos a ver la película, me gustaba Jack Sparrow, y me dijo, ¿por qué no te tapas un ojo como un pirata? Y ahí quedé como el pirata Campos Toro. ¿Es verdad que tenías de casero a la Católica? Nah, tan así no. Pero fue una vez que hice dos goles y terminamos jugando con 9 jugadores. Y le ganamos 3-2 en San Carlos. Fue como épico porque... Nada, pues terminamos con 9 jugadores. Pero de casero, nada, ¿para qué tan agrandado? ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Qué hice con mi primer sueldo? Me duró un día y medio. Nada, pues me... Invité a mi vieja a comer. ¿Alguna travesura que hiciste cuando pequeño? En el colegio. Era un colegio bien católico, estricto. Y jugando a la pelota, me eché un ventanal enorme. Tuve que pagar, tuve que quedarme como un mes después de clase haciendo aseo en la sala. Tuve que pagar duro. ¿Tendrías cabida en esta selección? Es difícil, pero sí estuve. Y si estuviste es porque que podía estar. La mujer más linda de Chile. Mi señora. Macabeo. Me supieron por ahí que cantas muy bien. ¿No puedes cantar una estrofa de tu canción favorita, Bailar? ¿Que canto bien? Sí. No canto bien. ¿Cuál? A ver. ¿Tú te sabías alguna así que me ayudé a cantar? ¿Cuál es? A ver. Despacito. Despacito. No, si soy malo para cantar, no soy bueno. Bailo bien, ¿eh? Ojo. A ver, paremos. Ya ve cómo es. Hacemos tran. El equipo más malo que jugaste. Oh, el equipo más malo donde jugué. Lo voy a matar. El Granada. El jugador más feo de Audax. Hay varios. Yo sé que soy el más lindo. Pero después el más feo. Yo abrigo es feo. ¿Qué vas a hacer en estas fiestas patrias? Estas fiestas patrias las paso con mi familia. Bien familia. Y un día quizás vamos a una ramada, una fonda, algo así. Ahora vamos al ping pong. Te pregunto algo y tú respondes lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ok? Ya, dale. Nicolás Peric es... Buen arquero. ¿Universidad Católica o Universidad de Chile? Universidad de Chile. ¿Hércules o Granada? Hércules. ¿Carbonada o Cazuela? Cazuela. ¿Un periodista deportivo? ¡Ah, pajarito Ochar! ¿Un jugador flaite? Ya, yo abrigo, te voy a matar. ¿Una locura de amor? ¿Una locura de amor? Viajar desde Europa. Así ya. ¿Un chiste corto? Un perro que se llamaba Tomate cruzó la calle y se convirtió en ketchup. Malísimo. ¿Tu estado de WhatsApp dice? Audax italiano, creo. Y la inicial de mi señora, puede ser. Algo así. Matías Campos Toro es... Un superhéroe. Un mensaje para los niños. Que disfruten la vida, que nada, pues que disfruten su niñez, que jueguen, que se rían, que conozcan gente, amigos y nada, que sean felices. Eso. Muchas gracias. De nada, Carlito. Hola, soy Matías Campos Toro. Aquí estoy con Carlito. Lo pasé muy bien en la entrevista. Le mando un saludo a todos los niños de Fox Sports Radio Kids. Saludos. Carlito, excelente. Felicitaciones. Muy, muy, muy buena la nota. Muy buena persona también, Campos Toro. Sí, sí. ¿Le gustó como mejor Charlie que Carlito? Sí. Charlie es como muy fantasma. ¿Quién es tu cumpleaños el miércoles? Feliz cumpleaños. Cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Mauricio. Cumpleaños, feliz. Y Mauricio fue a un lugar mágico.
lleno de alegría, lleno de felicidad. ¿Sí o no, Mauri? Sí. ¿Dónde fuiste? Al circo. Oh, ¿y te topaste con algún payaso? Sí, la verdad es que sí. Ya, It. Presenta la nota. Esto es... Ahí está, por favor, la nota del circo. Ahí está. La nota del circo. Con el Tino. Hoy en nuestra misión, Key Experience, voy a tratar de conseguir trabajo y aquí estamos con mi amigo. Venga, por favor. Amigo, amigo, ¿usted es del circo? Sí, señor. Diga, ¿qué necesita? Necesito buscar un trabajo porque quiero hacer una linda, una muy linda fiesta patrias con mi mamá, mi papá, con mi familia en realidad. Así que, ¿me podría dar un trabajo, por favor? Acá en el circo, ¿pero usted sabe hacer algo? ¿Tiene algún dote artístico circense o quiere intentar? Yo voy a intentar, yo estoy dispuesto a todo lo que me pase, así que voy a realizar ese trabajo urgente. Bueno, yo siempre veo Fox, así que si tú eres de allá, vamos a ver que vamos a hablar, ¿sabes con quién? Con Junior. Porque Junior. Yo creo que te puede ayudar. Sí, mira, vamos a buscarlo por acá, Junior. ¡La guagua! Oye, vamos a buscar a Junior, lo voy a llamar a ver si está, porque no sé, hasta ahora está metido en el Instagram. Espérate, déjame marcarle acá. ¡Junior! Ahí viene. ¡Junior! ¿Dónde está acá el amigo? Anda buscando trabajo el joven. ¿Cómo está? Ya estoy muy bien. ¿Le podremos dar algún trabajo? ¿Qué te tincaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? No sé, yo estoy a disposición de todo. Mira, está la caja de los sueños. A ver, ven al casting. Vamos a disfrazarlo. No soy muy bueno en estas cosas, pero... ¡Para! Ya estoy listo. Son clavas de malabares. Esto es así. ¿Viste? ¡Esa! ¿Viste? Muy bien. Estas son los malabares. Sí. Son las claves. ¿Qué es el público, sí o no? Eso. Bueno. Eso. Dale. Ah, no, pero bueno, le vamos a enseñar de todo. Ahora eso vino acá al circo de Pastelito de Chola Chico. Vamos a entrenar de todo. Bueno, ahora vamos a entrar con Junior, el que tiene a todas las chiquillas locas del país. Ah, no, mentira. Vamos a entrar, te voy a mostrar adentro el escenario del circo de Pastelito de Chola Chico. Vámonos. Vamos. Ven. ¡Pasemos! No puede ser, qué grande es esto, por Dios. Miren. ¡Wow! Preparando todo lo que es las instalaciones del circo para el show, porque hoy tenemos show. Tenemos todos los días show acá en el Mall Florida Center, en el circo de Pastelito de Chola Chico. Así que ya están preparando algunas cositas y mientras preparan todo para el show, vamos a ver qué puedes hacer tú para entrar al show. ¿Ah? Muy bien, bueno. Vamos a ver. No. ¿Qué tal un poco de acrobacia? Bueno. Sí, me encantaría. Bueno, calentemos un poquito así, los hombros. Espalda ahí, la espalda. Vamos a probar un ejercicio que se llama Fifla, yo creo que sí, tú lo ubicas, ¿no? El flip hacia atrás, que es como salto mortal, pero con las manos. Ok. Te voy a mostrar uno para que... Ok, uno... vamos a verlo. También en la casa, vean. No me quiero fracturar la espalda, pero bueno. Hacia atrás con manos. Sí. ¿Intentamos uno? Sí, obviamente, dale. Sí. Intentemos uno. Ya. Yo te voy a ayudar, mira. Pone las manos duras hacia adelante. Lento, tírate hacia atrás. Pone las manos firmes. Y ahí pasa. ¿Viste? Arriba. Saluda. Eso. Hay una salsa. Hay una salsa muy buena. Te la voy a mandar. Te voy a poner ahí, eso, el gorrito de Pastelito de Chile. ¡Nos vamos! ¡Hola! Ya estamos aquí de nuevo. Mi voz ha cambiado mucho porque ya soy un payaso de verdad. Antes quiero hacer una pregunta. Es para Martina. ¿Te gusta Junior? Míralo de verdad, míralo. ¿Te gusta? ¿Sí o no? Ahí vamos a ver. Muy bien. Junior, tú me vas a enseñar a cómo se hacen las cachetadas. Me va a enseñar, me va a pegar una buena chuchacha porque si no... Así te voy a enseñar cómo son las claves de los payasos, así se llaman. Son la charchada. La verdad, para que los niños sepan en la casa, son
charchazos falsos y aquí te vamos a enseñar a ti y también van a aprender, todos los niños que están en las casas van a aprender cómo se pegan los payasos acá en el show, en la pista del circo. Te pego, tú aplaudes, eso es todo. Mira, tírame una a mí tú. No, pero eso, solo la mano, sin aplaudir. Dale. ¿Viste? Eso, ahí. Ay, por fin. Terminamos. Hola a todos allá en el estudio, acá estamos en la pista del circo de Pastelito y Tachuela Chico, junto a mi gran amigo, junto a todo el equipo de Fox Sport, así que muchas gracias por haber estado acá en el circo de Pastelito. Y allá se los mando el nuevo payasito de Fox Sport. ¡Chao! Bueno, ay, te Mauricio, ¿por qué le preguntaste eso a la Martina si le gustaba a Junior? Porque está celoso. Junior tiene a todas las niñas locas del país, así que mejor preguntarle a ver si es cierto. ¿En serio, payaso Mauricio? Sí. ¿Y tú qué crees, payaso Martina? Vaya, Mauricio. ¿Tú crees que sí o la payasa? ¿Que no? ¿Que no? ¿No te gusta Junior? ¿Qué? No. Dijo que no. Es falso, entonces. No me lo puedo creer. Yo pensé que era verdadero. ¿Alguien más sabe hablar como payaso así? Yo. No, creo que sí. ¿Qué guay? ¿Aprendieron a pegar cachetadas falsas como los payasos o no? Sí. A ver, una cada uno. ¡Oh! Tomás, tú con Sepo, a ver. Sí. ¡Oh! Le voló todo. Ya, Mauri, con Raimundo. A ver. Ya. ¡Oh! Ya, Martina. Ahora la Martina me pega a mí. Ya, Martina, pégame. ¡Oh! ¡El diente! Yo te pego. Ya. Ahora yo te pego. Ya. ¡Oh! Se fue de verdad, Agustín. ¿Qué onda? Son malos. ¿Les gusta el circo, no? Sí. ¿Quién ha ido a un circo con sus papás a ver los payasos? Que levanten la mano. Muy bien. ¿Todos fueron? Sí, yo fui a ver la película. ¿Qué es lo que más les gusta del circo? La película. La película. ¿Qué les gusta más del circo? A mí lo que más me gusta son la amabilidad de los payasos y porque te hace mucho reír. Ajá. Es cierto. Y les dan muy un dan acrobacia muy... Son espectaculares. Sí. ¿Sí? ¿A ti, Martina, te gusta el circo? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Todos los las contorsionistas. Las contorsionistas, claro. Y los payasos, ajá, todo. Todo. ¿A ti, Ignacio, Carlito, te gusta? Sí, muy recomendado es el circo de Tachuela y Martina, o sea, el... ¿De Junior y Tachuela? Sí, de Pastelito y Tachuela, chico, porque yo cuando era chico fui y todavía me acuerdo y es súper bueno el circo. Es muy bueno. ¿A ti, Raimundo, qué te gusta el circo? ¿Los payasos te hacen reír? Sí. ¿Y a ti, Mauro, qué fue lo que más te gustó? Yo tengo que hacer una declaración, es que parecía el país asesino y no, la verdad es que no quiero asustarlo, pero sí parecía, no es chiste, es verdad, sí parecía. Y la verdad es que yo me traumé de repente porque, no sé, se me traumé de un día para otro y no sé, de vez en cuando me pasaba. ¿Te transformaste? ¿Qué pasó con tu vida? Agustín, ¿qué es lo que más te gusta un circo? Voy sin los que me odian un circo, aunque no iba. ¿Ya? Ya. Los payasos. ¿No te gustan tanto? Es que te trauman en la noche y tienes pesadillas con un payaso asesino con un cuchillo y persiguiendo. No. Pero hay payasos que son lindos, entretenidos. Tomás, ¿qué es lo que más te gusta un circo? Los magos. Los magos, mira. Sí, los magos de hielo. Distinto. El mago eléctrico. ¿Sepu? A mí la acrobacia esa que hacen en el aire. ¿Ya? Cuando saltan como de una escalera a otra. Ajá, eso es bacán. Yo le hago una que me gusta. ¿Alguien tiene payas? Yo. Ya, les voy a... No, pero quiero hacer algo, quiero decir lo que me gusta del circo. ¿Qué le gusta? Los face cuando se caen. Ah, cuando se caen. ¿Carlito quería decir algo? No, que si decimos algunas payas. Sí, eso vamos a hacer. Pero antes los quiero convidar a ustedes y a toda la gente que está viendo la sintonía. Es muy grande. Mucha gente los ve a ustedes. Yo me estoy sorprendiendo. Es mucha gente que escriben en Twitter, que los felicitan porque lo hacen muy bien, por la buena onda, por tener una mujer tan linda como la Martina acá. Toda la gente escribe. Sí. ¿Qué? Ahí sí que yo me enojo porque es muy linda. Vamos a ver los Instagram públicos de los jugadores de fútbol. Con micrófonos abiertos para que vayan comentando. Cristiano Ronaldo. Este es de Cristiano. ¿Qué les parece? No, qué bueno. Me la mal. Buenísima. Se los pasó todo. Lógico. Paseado. Cristiano. Ya. Oh, grande Zlatan.
Zlatan es Zlatan. Al final, ¿qué pasó con Zlatan? Se quedó en el United. Sí, se quedó. También que Isco renovó por el Real. Isco renovó. Para hasta el 2021. Por el Real Madrid. Grande Isco también jugó. ¿Se va a caer o no? Es buen jugador Ibrahimovic. Sí, no entiendo. No, pero yo creo que si es Real se compra de Real. No entiendo ese rumor de Asensio que. Espera. Asensio muy bueno. ¿Qué? Sí. Messi tocando el piano. Mira, ese no es Messi. Es más falso que nada. Escuchemos, ¿es Messi ese o no? No es Messi, no. Messi. A ver, es más falso que el Messi, lo sin enojarse. Sancho, el imitador de Messi. El imitador. Bueno, no, el que se parece a Messi. Ah, ¿y ese no es entonces? No, yo vi un video que decía eso del Cracks. ¿Ya? No, es buenísimo, yo siempre lo veo. Sí, cracks es buenísimo. Sí, ahí se nota que es falso, ¿cierto? Ahí se nota. Sí. Ya, concurso de payas. Sospechoso. ¿Quién quiere lanzar una paya? Uy. ¿Ya una chico? Paya, vamos. Atención. Música, hueca arriba. Vamos, más fuerte, director. Más brinda el más flor. Uno, dos y tres. Más brinda el Estadio Monumental, el Nacional y Santa Laura. Pero que más brinda es cuando salgamos campeón, cuando clasifiquemos, cuando salgamos clasificados para el Mundial. Muy buena, Ignacio. Yo te hice una tip. Dame mi tío. Pero también no tiene que ver tanto con Chile. ¿Ya? Ya. Espérame un segundo. ¡Para que escuchen los de Longaí! ¡Feliz! Ve, ahí sí te escucho más. ¡Feliz! Esta te la dedico a ti, ¿ya? ¿En serio? Oh. Ya. Sí. Brindo por un piojo que saltó donde un pelado. Brindo por un piojo que saltó donde un pelado. Mejor me voy por aquí que está todo pavimentado. ¡Oh! ¡Buena! ¡Muy buena, Ignacio! ¡Mauro! Que la misma futbolera. Brindo por Fox por Radio Kids, que siempre hablamos de fútbol aquí. ¡Eso! Muy bien. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere lanzarse o no? ¡Darte la nota! ¿Alguien más quiere? Yo nadie más quiere. Vamos. Brindo por Chile, brindo por el país, brindo por Fox y brindo por ustedes. Y brindo por el estadio que no existe de la U. Uy, uy. Bien. Oye, ¿qué van a hacer para el 18? ¿Alguien se va fuera de Santiago? ¿Van a ser lanzados? ¿Qué van a hacer? Una... ¿Sí? Martina, ¿qué vas a hacer? Ya, yo después del programa voy a Viña. ¿En serio? Sí. ¿Con la mamá, con el papá? Ambos. ¿Con los dos? ¡Qué lindo! Sí. Muy bien. Carlitos, ¿qué yo vas a hacer? Yo después del programa me junto con un amigo que viene a Uruguay. ¿Cómo se llama tu amigo? Martín Bertola. Mándale un cariño entonces, aprovecha un la pantalla. Un saludo para mi mejor amigo Martín Bertola, te quiero mucho. ¡Ay, qué amoroso, Carlitos! Ignacio, no, ¿qué vas a hacer? No, no, el copete con la familia ahí. Con todo, bailando, bailando cueca, con un terremoto, sí, una buena empanada, obvio, un buen vinito. Así se celebra. Así, con todo nomás. Sí. Eso. El cumpleaños, lo mismo ahí con la familia. Con la familia. Un asadito, anticucho. Oh, de todo. ¿Sí? Con todo. Sí. ¿Pero con copete o sin copete? Sí, obvio. ¡Oh! Me salieron bravos ustedes. ¿Eh? Sí, con la chela. Yo que les traje leche con plátano ahí, me están pidiendo copete acá. Bueno, ¿qué onda? Bueno. Mauro, ¿qué va a hacer? Porque nos tenemos que ir. ¿Qué no, va a hacer para el 18? Yo tengo que hacer una cosa. Me tengo que ir a pagar una zapateada con una luna chiquilla ahí. Tiene varias fondas para zapatear. Sepu, ¿dónde vas? A Curicó con los primos, ahí un asadito. Claro. ¿Sabes? A las fondas. Ahí se come harto chiles en Curicó. Son bravos para la comer. La chicha con todo. ¿Tommy? Yo voy a Coquimbo. ¿A Coquimbo? Sí. Qué lindo. A la luna. Ahí se pasa muy bien, pues. Sí. Oye, muy bien. ¿Te puedo ir a ver? Puedes pasar a verlo. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú? Yo con el Mauricio me voy a una funda también. ¿No es cierto? Sí, no, Lucila. Mañana con Lucila. Nos vamos con la Lucila, la Serena. Con la Lucila. Vamos, vamos. Agustín, ya, ¿qué vas a hacer tú? Pero vaciarme acá con un rico asado gigante, los choripanes, y los juegos típicos. ¡Qué lindo! ¿Saben? Lo he pasado muy bien. Gracias por haberme permitido estar con ustedes. Estos dos loquillos se fueron a bailar. La nota. ¿Qué nota? Nota. ¿Quién fue el mejor? Un 7. ¿Quién fue un el mejor? Un 7. ¿Me van a poner una nota a mí? Un aplauso. Muchas gracias. Aprobé el curso. Y estos dos bailan más o menos la cueca, ¿eh? Más o menos. Mauro, Bichiwi, ¿pueden volver acá a su puesto para que despidamos como corresponde este show? Gracias por todo, ¿eh? Se pasaron. Gracias por el respeto, por la buena onda. Ustedes son los que se sacan un 7. Porque ustedes son los que hacen este lindo programa. Un beso para sus papás, para su mamá que están acá. Y un beso a toda la gente que los quiso ver. Los tíos. A Fox Radio. ¡Sí!